ya entrando la recta final de lo que es para una nueva edición de la Fiesta de la Cerveza, edición número 43. Después, bueno, del parate de lo que fue la pandemia, está todo dado este año como para que sean dos lindas noches. Bueno, por decisión de la comisión directiva, se decidió que la entrada sea libre y gratuita para todo el mundo durante toda la noche. Es un esfuerzo muy grande que hace el club, pero bueno, apostamos a la familia, así que bueno, ojalá que el tiempo nos acompañe y seguramente va a ser de gran concurrencia. ¿Cuáles son los espectáculos, Matías? Este año vamos a tener la presencia del grupo original Santa Paula de la localidad San Jerónimo. Vamos a tener la onda cuartetera de la ciudad de Rafaela, eso es el día sábado. Y el grupo Ronde acá de San Carlos Centro. El día domingo vamos a tener la presentación del grupo Sensación y el cuarteto Tambor. Todo esto con entrada libre y gratuita y con las comidas tradicionales. Exactamente, sí. La entrada va a ser libre y gratuita para todo el mundo durante toda la noche. Así que, bueno, sí, ya empezamos a diagramar lo que va a ser las comidas típicas, los infantables tallarines. Vamos a seguir con el sándwich de bondiola, que la última edición nos dio un resultado muy, pero muy bueno. Este año vamos a darle una vuelta de tuerca, por llamarlo de alguna manera, con lo que tiene que ver la cerveza. Y vamos a ofrecer una cerveza artesanal, con distintos tipos de cervezas, ya sea roja, negra, bueno, la rubia, etcétera. Que bueno, tenemos convenio con la cerveza Santa Fe y también con cerveza Etel de San Carlos Sur. Así que bueno, siempre apoyando lo local también. Así que bueno, como dije anteriormente, mirando el cielo, que bueno, la verdad que hace falta la lluvia, pero bueno, ojalá ese fin de semana nos dé la posibilidad de realizar la fiesta, que tenemos muchas ganas de hacerlo y creo que la gente también. ¿El estacionamiento es gratuito? ¿Las mesas y las sillas son gratuitas? Exactamente, sí. Seguimos apostando a lo que es gratuito. No cobramos estacionamiento, no vamos a cobrar la silla. La gente va a tener tablón. Por supuesto que la gente que se quiera traer su sillón para tener su exclusividad y asegurarse el lugar, le pedimos a la gente que se lo traiga, no hay ningún tipo de problema. Pero bueno, sillas y tablones vamos a tener. Hay un trabajo de embellecer el lugar que lo van renovando año tras año, porque uno dice, bueno, ya está, y sin embargo es como una casa, siempre le hacemos un poquito más. Sí, a ver, este año se tomó la decisión de hacer fuertes inversiones acá en lo que tiene que ver en el sector de entrada sobre San Martín, que bueno, como podrás ver en la parte del natatorio está muy, pero muy lindo, lo que es el patio chopero también lo vamos a incluir dentro de la fiesta, se están renovando todo lo que son luminarias por iluminación LED, la parte de baño también están en óptimas condiciones, con fuertes inversiones, qué sé yo. Así que bueno, siempre tratando de mantener, ¿no es cierto?, lo lindo que está el club, que bueno, que son esfuerzos muy grandes, cualquiera que tenga que hacer cualquier cosita en la casa sabe lo que son los costos, pero bueno, cualquier evento que vamos a realizar, y ya sea para la fiesta de la cerveza, la utilidad que queda, va a ser para volcarlo directamente en las instalaciones del predio. Así que, como siempre, agradecerle a la gente por la respuesta que tiene con nosotros y bueno, invitarlos para la fiesta, que creo que es un evento que se está esperando mucho. Seguro. Sábado por la noche y domingo también por la noche. Digo porque en algún momento se realizaba al mediodía, pero dado estos intensos calores se ha postergado. Sí, todo. Ya hace unos cuantos años que venimos haciendo domingo por la noche y la verdad que nos da grandes resultados. Así que bueno, volvemos a apostar a lo mismo, sábado 7 por la noche y domingo 8 también por la noche. El domingo vamos a arrancar un poquitito más temprano, los espectáculos van a estar arrancando a las 9 y media, los espectáculos musicales, por una cuestión de que el domingo tenemos que terminar más temprano. El día sábado sí, los espectáculos van a estar arrancando a partir de la hora 11.